Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de aquí de Talavera de la Reina. Estamos en el centro CIES de fisioterapia y hoy tanto mi compañera Irene Fraile como yo os vamos a hablar de un método con el que trabajamos que se llama método Messiers. Llevamos trabajando 9 años aproximadamente con este método, que es una especialidad dentro de la fisioterapia global. Bueno, Estela, muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos un poco en qué consiste este método. Pues es un método de reeducación postural, nace en el 1947 gracias a su creadora francesa, Françoise Messiers, y ella empezó a hablarnos de un concepto que hasta ahora no se había contemplado, que era el concepto de cadena muscular. Entonces, gracias a ese concepto podemos entender que el cuerpo humano está interconectado, que no entendemos un músculo aislado, sino que uno se une con otro, este con otro, forma cadenas y a su vez son varias las cadenas que forman el cuerpo, de manera que todas estas cadenas deberían estar en equilibrio para favorecer una postura alineada, una postura ideal. Cuando esto no es así, como en la mayoría de los casos, entonces se produce una alteración de la postura y lo que intentamos con el método Messiers es rearmonizar esa postura a través del equilibrio de las cadenas musculares. ¿Cómo desarrollamos este método? Lo hacemos en unas sesiones que duran aproximadamente 45 minutos, una hora. Realizamos un examen físico al paciente para poder marcarnos unos objetivos según la postura de cada uno y establecemos unas posturas de estiramiento global dirigidas por el terapeuta, donde el paciente de manera activa tiene que ir consiguiendo progresivamente esa tensión que nosotros le vamos pidiendo, y utilizamos además maniobras de masaje, ejercicios respiratorios, ejercicios de conciencia corporal, porque en todo momento el paciente debe permanecer con la conciencia activa para poder hacer un cambio a nivel cerebral también, poder reprogramar todo el esquema corporal para que poco a poco se vaya interiorizando y vayamos consiguiendo ese cambio en la postura que nos hemos marcado como objetivo. Cuéntanos un poco cuáles son los beneficios para la salud de este método. Bueno, los beneficios pueden ser muy diversos también dependiendo del objetivo que tenga el paciente cuando viene a la consulta. En primer lugar, como vamos a conseguir un cambio en la postura, podemos favorecer un cambio estético. No es lo mismo una persona que tenga una postura desgarbada y como muy, muy, muy baja, digamos, a una postura mucho más alineada, mucho más esbelta. Pero ante todo es un método de fisioterapia, con lo cual nosotras jugamos con la salud, nuestros pacientes vienen por un objetivo sanitario, terapéutico. Con todo lo que tiene que ver con una patología a nivel musculoesquelético, a nivel del aparato locomotor, a nivel de rodillas, columna vertebral, cervicalgias, eso cursa muchas veces con un desequilibrio de las cadenas musculares que hacen que el cuerpo no trabaje bien. Y si no trabaja bien, al final da patología. Para todas esas personas, esas patologías, el método Messiers estaría indicado. Pero también me gustaría aclarar que no solo es un método curativo, sino que la prevención es algo que me parece muy interesante que empecemos a contemplar como medio de cuidado de nuestro cuerpo. Con el método Messiers lo que hacemos es educar al paciente a conocer su cuerpo. No solo liberamos esas cadenas musculares con las que estamos trabajando, sino que el paciente descubre cómo se mueve, descubre cómo puede favorecer un patrón de movimiento correcto frente a uno erróneo que antes realizaba. Y todo eso con el tiempo, porque es un trabajo más a largo plazo, va favoreciendo que evitemos la aparición de las patologías. No solo vamos a tratar cuando ya hay un dolor, sino que podemos hacer mucho con el paciente para evitar que ese dolor se lleve a cabo.